Ya, niños y niñas, he vuelto. Fui a buscar mis materiales. Yo encontré una hoja reciclada de... Mira, de hoja de blog. Si tú no tienes hoja de blog, puedes ocupar hojitas de cuaderno. Lo que usted tenga, no se complique, ¿ya? Fui a buscar mi lápiz mina, la goma, sacapuntas si es que se quiebra, y la regla para hacer la división de la hoja, ¿ya? Comenzamos entonces. Voy a dividir la hoja en cuatro partes. La primera que voy a hacer es contar, ¿cierto? ¿Cuánto mide la hoja? Mide 20 para acá. Y 27. Camarita, ¿me ayudas a dividir? ¿Cuánto tengo que hacerlo entonces? ¿La mitad de 27? 13,5. Ah, la camarita es súper inteligente. 13,5. Busco siempre el centro para que mis ojitos queden derechos después. Entonces voy a hacer la línea. Voy a utilizar esta parte para hacer los ojos. ¿Te acuerdas que tienes que hacer la línea fácil de borrar después? Ya. Ya he marcado. Entonces, lo primero que debo hacer es dibujar los ojos. Como la camarita aquí está quieta, no es tan difícil para mí. Tú pídele a tu modelo que se quede quieto o quieta y comenzamos. Veamos. La camarita tiene los ojos súper, súper grandes. Dibujamos los ojos. Forma de los ojos, a ver, camarita. Tiene los ojos grandes y tiene los ojos café pero claros. Y sus pestañas están muy largas. Si te fijas, cuando yo voy dibujando, voy mirando siempre los detalles de esa persona. ¿Ya? Es como que en esta ocasión tú eres el espejo, en donde la modelo se está reflejando, ¿cierto? Ya. Así va a quedar. Los ojos. ¿Ya? La camarita tiene la nariz. Veamos, alargada. Y luego redondita, alargada y redondita. ¿Ya? Y sus labios son súper gruesos. Y aparte, a la camarita le gusta pintarse mucho los labios. Tiene los labios grandes. Mira. ¿Qué dibujamos entonces? Los ojos, la nariz y la boca. Hay otra cosa que es súper importante y que también no todos tenemos iguales, son las cejas. Las cejas también van definiendo las facciones que nosotros tenemos de nuestro rostro. ¿Cómo es nuestro rostro? Ya, si las cejas son gruesas, son delgadas, la camarita tiene las cejas gruesas. Y son largas, porque has visto personas que tienen las cejas cortitas, como que terminan al tiro, no alcanzan a llegar al final del ojo. Ahí ya va desapareciendo, ¿cierto? Y cuando se enoja, no quisieran ustedes ver las cejas que pone. Se le juntan. Sobre todo cuando tienen que grabar mucho a la tía Andrea. Ahí vamos haciendo las cejas, ¿cierto? Y usted me va a decir, pero tía, usted dijo que en algún momento íbamos a caracterizarla. Sí, calma, calma. Eso va en el video de tecnología. Calma, calma. Tenemos que terminar de dibujarlo primero. Ahora viene
¿Ya? Lo más importante que es la forma de la cara. La camarita tiene la forma de la cara más bien redondita acá abajo. ¿Ya? Algunos le dicen que tiene cara de platanito. Y le hacemos las orejitas, a ver, sus orejitas. Fíjate si tu modelo usa aritos, tiene alguna perforación. Como les dije yo, la camarita tiene muchos rulitos, pero usa también el pelo con la partidura hacia el lado. Vamos a dejarla. Solamente la vamos a hacer así para saber qué es donde tenemos que colocar el pelo. ¿Ya? Y el pelo muy, pero muy largo. El pelo de la camarita llega hasta más abajo de la cintura. ¿Sí? Le ha crecido mucho en este tiempo. Y el cuello en este momento anda con... ¿Qué es eso? ¿Un collar? Sí, tiene como un collar, como de perlas. Vamos a ver cómo podemos representar eso cuando la caractericemos, ¿ya? Vamos a dejar el espacio aquí. Ya. Y tus ojos, a ver, ábrelos. Quedó un poco raro este ojo. Creo que mejor lo vamos a dejar para la caracterización, ¿ya? Y ahí tendríamos terminado el retrato de la camarita. ¿Ya? Entonces, necesitamos en esta parte de artes visuales solamente lápiz, goma, regla y tijera. Si no tienes regla, cualquier cosa que te permita hacer la línea. Tú me vas a decir, pero profesor, se le olvidó algo. Tenemos que borrar la línea para seguir, ¿cierto? Porque la camarita no tiene una línea que le divide la cara, ¿no es cierto? Sería bastante extraño. Vas a ir a buscar ahora materiales reciclados de cualquier cosa, lo que haya. Si tiene, por ejemplo, fósforos quemados, si hay... ¿Qué podría ser? Pedazos de lo que recortaste tú la otra vez para hacer el arbolito. Si la mamá desechó alguna ropa. Lo que sea que encuentres, los conos de confort. Todo nos va a servir para caracterizar nuestro gusto. ¿También te dije los lápices de color? No. Ya, también. También te van a servir si es que no encuentras tantos materiales. Ya. Nos vemos en el otro video cuando yo haya recolectado mis materiales.